¡Ya estamos! ¡Hola! Muy buenas tardes, noche y mañana, allí donde estáis. Yo soy Lobita, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a otra nueva aventura de Ghost Recon Breakpoint. Este es me voy a arriesgar, voy a decirlo, el sexto. Creo que es el sexto capítulo, ¿vale? Puede ser que sea el séptimo, puede ser que sea el cuarto. Porque lo he grabado tantas veces y la mayoría mal, que ya he perdido como un poquito la cuenta. Pero bueno, igualmente yo creo que sí, que es el sexto. Creo que es el sexto. No lo sé, ¿eh? Yo si tuviese que apostar dinero, no lo hacía. Así que... y esperemos que se grabe bien. ¿Qué decir? Que en el último, sea el número que sea... me queda un blanco. O sea, el último que hice. Sí, me encontré con Hirohito, creo que era el nombre de la chica que hizo, ha hecho como los no me acuerdo cómo se llaman, pero una bandita hicieron, ¿vale? Los proscritos, creo, para luchar en contra de los Wolf, y que han tomado el control, por supuesto. Tengo a Jace Skell en mi base, bueno, mi base, la base en la que estoy residiendo, y nos va a ayudar. Bueno, no sé, muchos amiguitos en total, que me va a mandar deberes para casa, que le digo yo. Así que vamos a continuar con la historia, y tengo que robar un barco, creo. Pero no sé dónde coño, con armamento para ella, pero no sé dónde coño lo voy a robar. O sea, sinceramente. ¿Hay que robarlo? Sí. ¿Dónde? Mi puta idea. Pero para eso estamos. Ya somos aquí nivel 15. Vamos tirando para arriba, poco a poco, pero bueno, es que... aquí hay más niveles que... yo qué sé. No sé qué decir. Hay muchos niveles. Tengo que subir muchos y estamos al principio, o sea. Y encima, en extremo. Esperarme. Le voy a quitar la voz. Primero, agradecer también a los que veis los vídeos por YouTube, que es donde los voy subiendo. E igual que este también, no es en directo todavía, no es streaming en directo. Así que si me pretendéis hablar por el chat, ¡puf! Como que no me voy a enterar. Pero bueno, espero que habléis entre vosotros y que os guste. Agradecer también a la gente que cada día somos más, que me siguen por Twitch. Yo estoy flipando, pero estoy flipando en colores, de verdad. Y a mis locos de siempre, que se suscriben, que utilizan su Prime para seguirme. O sea, os amo. No me voy a enrollar mucho. Le voy a poner ya la voz, que lo podáis escuchar. Y vamos a darle. No sé ni dónde estoy. Estaré... aquí al lado. Vale. Donde he ido anteriormente. Y ahora tengo la duda. A ver, que aquí sé que me va a dar una misión. Vale. Pero esto... encuentra el barco que lleva el cargamento. Como no lo tenga que encontrar aquí, no sé dónde coño lo voy a encontrar. Sinceramente, ¿vale? Tendría que estar aquí. Está preparando... lo están preparando en la isla Seal. Esta es la isla Seal. Cerca del almacén de municiones, al este de la provincia. Yo creo que el almacén de municiones era esto, ¿vale? Aquí no creo yo que preparen un puto barco, puesto que está en la puta montaña. Aquí... puede ser. Pero si es aquí, esto no es el... si es aquí, esto es el puto sur, no es el norte. Ahí, el este. Vale. Así que voy a tratar de echarle un vistazo aquí. Es que tampoco me diga... no me dice, cuando pongo el puntero aquí, no me dice, mira, pues aquí es el almacén tal, ¿no? Aeródromo de base. Es que no me pone que sea... igual el almacén está por aquí.
De verdad, tío. Como sea algo de esto, es para cagarse. Es que no creo. Espérate, espérate, que estaba mirando, le he dado sin querer. No creo que sea esto, tío. Por si acaso voy a dar un rodeo. Voy a dar un señor rodeo por aquí arriba. Es que es para flipar. O sea, es que aquí no está. Yo no he visto ningún puto barco y el almacén. No creo que esté el almacén aquí. Porque yo he estado aquí, bueno, como dos o tres veces. Me voy a dar un. Vamos a dar un rodeo. Hostia, no sé si voy a poder escalar por aquí. Igual tiro por el agua, ¿eh? Tira por el agua, tío. Aquí. Es que ahí no está. O sea. Ahí no está. O está por esta parte de abajo, o igual justo al contrario donde estoy tirando yo. Igualmente, nos vamos a dar un rodeo. Estaba mirando a ver que no diese lagazos, no veo ningún lag. Ups, agotado. Espérate, que ahora tengo. Ya que estoy aquí, me la voy a pegar. Bueno, me la suda pegármela ahora ya, porque quiero hacer. Hombre, esto es agua salada, ¿eh? No sé si funcionaría lo de llenar. Vale, ahí me pone rellenar cantimplora. O la tengo llena. Que sí, que será que sí. Voy a beber. Vale, para que se me vaya eso. Me lo voy a beber toda. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Ahí pone rellenar, ¿vale? Pero la E como que no rellena. El agua muy rica, pero ahí no rellena. No sé qué coño. Si tiene que estar vacía. Igual tiene que estar vacía, cuidado. Bueno, ya lo probaré. Ya me voy a rayar ahora con la cantimplora. Tengo cosas que hacer. Aquí todo lo que había looteable ya lo he looteado. Así que no voy a volver. Espérate, no sé, no será el almacén el. Es que yo creo que eso es un túnel. Esto es un puto túnel. Esto no es un almacén. De verdad que no lo sé. Igualmente me voy a dar la vuelta por aquí. O igual tendría que ser. Esta puede ser agua dulce. Voy a intentar llenarla aquí. Y si no, me lo bebo también. Cómo mola el laguito este, tío. Aquí. Porque era salada, tío. Ya decía yo. Ah, ya me parecía, Digo, se puede rellenar. Pues si te da la opción, ni la pongas, tío. Si es agua salada, ¿para qué coño la pones? Vale. Son lagos. Está bien pensado, está bien pensado. Qué susto, coño. ¿Qué ha sido eso? Cuidado, ¿eh?
Estoy flipando, ¿eh? Hay algo que están disparando. Ah, es el cacharro ese, tío. No creo que sea esto. Aquí no pueden preparar un barco, tío. ¡Cómo mola, tío! Sonido, tío. Nice. Pues vamos al lío. Acojonado, ¿eh? Yo pensaba, digo, mira, que me viene aquí ahora una bandada de... de drones o... o un puto coche de esos, tío. Ahí tiene que estar guapo. Ahí se lo voy a mirar, ¿eh? Hay que mirarlo ahí. Eso hay que mirarlo, sí o sí. Ya ves, tío. No sé qué coño habrá tirado eso, pero... igual no está el barco. A ver, tendría que estar el barco, ¿eh? Es que yo no veo barco, tío. Sé que eso es un puñetero... es una base aérea, como Dios manda. No vaya a ser... que sea aquí. Es que no lo sé, tío, no lo sé. Dice que ellos tendrían que tener más pistas. Es que no sé si matará a otro más. A ver si me encuentro alguno por allá. Yo lo voy a rodear. Lo voy a rodear. Y voy a ir para el otro lado. Pero yo, a ver. Estos sí son... son almacenes, pero de... I don't know. Qué puta idea, ¿eh? Lo voy a rodear por allá arriba. Espérate, espérate. Que hay un kebab, hay un kebab. No tengo hambre, ¿eh? Vale, me voy a ir a este. Que me voy a ahorrar un poquito más de... de camino. No mucho, pero un poquito más me ahorro. Me voy a poner la señal aquí. Que después me pierdo. Yo no creo que sea esto. No tiene pinta de almacén. What the fuck? Espérate, ¿y tengo que pasar por ahí? ¿Estás seguro? Si paso por aquí no me verán, creo, ¿no? Me van a pegar un tiro. Zona peligrosa, vale. Sí, me ha quedado claro. Solo quiero... solo quiero asomar el hocico por aquí. Que está para allá. Que no va a ser esto. Si no es esto, pues mira, vuelvo a aparecer allí en el vivac o yo qué sé. Ups, que me ven. Corre. Va a coger cosas, ahora sí.
Voy por el medio de la carretera. ¿Refuerzos por qué? Esto no es un almacén. No tiene pinta de almacén. Me voy a venir aquí. Pero no tiene... What? No tiene pinta de almacén esto. Está lleno de drones. A más no poder. Estoy muertísimo, creo. Estos no son malos, ¿vale? Tiene que haber algo bueno aquí. Joder. Esta me va a dar otra misión. No busco problemas. Yo tampoco. Vengo a hablar con esta. Muy peculiar. Desde luego, muy peculiar. Esto no es en absoluto lo que me esperaba. Podría ser fácilmente la octava maravilla del mundo. Perdona, pero no he podido evitar oírte. ¿Qué es tan peculiar? Perdona, solo estaba revisando los datos de un colega de Skell. Hay una anomalía que está investigando. Es como una estructura extraña que acaba de aparecer de la nada en la zona sur de la bahía del Ballenero. Sí que suena peculiar. ¿Qué clase de estructura? No he podido adivinarlo. Nuestro científico titular, Álvarez de Champs, está investigándola ahora. Dice que es una de las cosas más alucinantes que haya visto nunca. Y cuando algo asombra a un viejo zorro tan cínico como él, tiendo a prestar atención. Bueno, entonces seguro que no hará ningún daño que le eche un vistazo en persona. ¿Dónde decías que está? Sí, perdona. De Champs está en la zona sur de la bahía del Ballenero, justo al oeste de la ruta B. Gracias. Genial. Gracias. Sí. Más de otra misión, pero bueno, yo estoy. Lo que estoy buscando aquí no está. O sea. ¿Dónde coño puede estar, tío? Se me escapa algo, tío, lo sé, ¿eh? Algo se me está escapando. Y ahora, a ver quién tiene cojones de volver aquí. ¿Hay una lancha por aquí, tío? ¿Estos no tenían una lancha? Lo voy a ver. Aquí. Y aquellos de allá no tienen. No tienen ni información. Pues voy a volver aquí. Hostia, me toca pasar todo esto. ¿En serio? ¿O vuelvo para la base? Es que... los hombres de Sentinel de la provincia deberían saber más. Sí. De aquí. Vale. Me tendría que meter aquí. Puf. Me voy a meter ahí. Por meterme, ¿eh? Por meterme, tío. Porque no lo tengo tan lejos y no tengo que subir arriba con los drones. Pero... no pinta bien, la verdad, ¿eh? No quiero nada, tío. Algo me ha visto, ¿eh? Ah, vale, puto.
helicóptero. ¡Ostras! He cogido ostras. Pues voy a ver si alguno de aquellos otra vez tiene... No, no, no. Me voy a venir aquí. A ver si alguno de estos, algún Sentinel, tienen... Tienen alguna pista, pero... Tiene pinta de que estos son chungos. Voy a poner aquí un seto. Y vamos a soltar al señor Commodore. Le he puesto nombre y todo al dron. Se llama Commodore. Me saliese alguno con la I de información, me harían un favor. Ese. Ups. Hay que intentarlo. Si tiene información, espero que sea la información que yo busco, que no sea información sobre alguna chorrada. Joder. Para eso es más, ¿eh? Lo veo más accesible por este lado. Es que estos son almacenes. Es que tendría que ser esto. Pero bueno, ya te podría poner el aeropuerto, la base aérea hasta. De los gordos. Aquí solamente hay uno que tiene información. Mira qué hay. Pues solamente uno, oye. Barco no hay. Seguro que dentro hay más, pero bueno. Aquí lo suyo sería cargarse. Bueno, ir por allá. Cuando pegue un tiro y me vengan los drones de ahí arriba, me voy a cagar patas abajo. A este sería lo suyo. ¿Hay gente dentro? Pues ahora te lo digo. No sé, no sé. No lo sé. El de la información se está moviendo, cuidado. Chivato, que le digo yo. Ahí. Vamos a tomárnoslo con calma. Esperemos que nos lo encontremos aquí. Si no, este tiene pinta de que es el único que va a pasar por aquí. Pero por si acaso lo mato y lo voy a coger. Alguna vez tenía que hacerlo. Y lo voy a hacer ya. Mira, y si lo mato aquí. No sé si hay gente dentro, ¿eh?
Voy a cogerlo. Me voy a arriesgar. Tengo que intentarlo. ¿What? ¿Qué más da una N9, tío? Lo voy a meter aquí atrás. Aquí. Ahí, quédate ahí. Que voy a ver la M9. 27, 23. A ver. Me la voy a poner. Me la voy a poner porque la M9 es mi arma también. Ahí estamos. Esta la voy a modificar porque también lo vale. Nice. Beautiful. Vale, tendría que ir para allá. Voy a ir por aquí. Bueno, el que tiene información, aunque me cargue al que hay ahí arriba, no creo que se vaya a ir a ningún lado, ¿eh? Supongo que me buscarán. Supongo que me buscarán. Pero si no me ve nadie disparar. Igual de la información lo verá, saltarán las alarmas. Este, si viniese para acá, lo reventaba aquí. Míralo. Es que dentro hay uno, tío. Si no, me la traía para acá, ¿eh? Si voy por ahí atrás, creo que eso... Que me van a ver. Si me meto ya por aquí... No sé si alguien me vería. Las torretas, si no están activadas, me voy a arriesgar, ¿eh? Ya total, solamente he matado a uno. Escucho toser a otro. Está subiendo. El de información también está subiendo. Cuidado. Aquí hay alguien. Me encanta ver las torretas funcionando. Ver las balas danzando por todas partes. ¿What? No, tío. De todos los que no me tenían que ver, ya estoy muertísimo. A ver, que no me den. Vamos a ir lejitos. Me meto en el agua.
y a cascarla. Me están viendo, me están viendo, claro. No sé si... me están disparando. Me están dando. Me están reventando. Me voy a morir ya. No lo matase. Ah, mira, pues sí. Ahí. ¿Qué te ha parecido esa? ¿Eh? ¿Asqueroso? Menos mal. Voy a meter por acá. Aquí, agáchate, agachadito. Y hay gente allí esperándome. Bueno, así también aprovecho. Pues sí. No me dirás que se ha ido, no me dirás que se ha ido. Baliza, es que... No veo el de la información ahora, tío. Bueno, esos están ahí más acojonados que yo. Vamos para allá. La verdad, es que tienen razón para estar acojonados. Ahora todos volverán. ¿Y el de la información dónde está? El de la información... No lo veo ya. De la información no lo veo. Igual me lo cargo ahora, pero ya no le sale. Sé que andaba por el otro lado, así que voy a intentar cargarme los de este lado. Están todos alertados otra vez. Igual es aquí, ¿eh? Tampoco lo descarto. Disparo este, esta cosa de aquí. Disparo a este, se va a dar cuenta este. ¿Quién podría disparar para que no se den cuenta? I don't know, man. Okay.
Que venga este solo, por favor, please. Ups, este tenía money, a ver si era este. Vale, todos a su sitio, pero uno ya ha visto el cuerpo. O el otro. No he visto qué ha pasado, con el de la información. No he visto. A este, me lo cargaba, pero ya. Si mato a este, lo va a ver ese. Está de espalda. Nice. Vamos a aprovechar. A ese no me lo señala, Uf, uf, uf. Lo que ha faltado. Ahora sí. Uf, uf, uf. Estoy librando, El segundo tiro lo estoy dando. Como lo falle, ya. Ya sabrán de dónde vienen los disparos. Mierda. Eso sí que lo han visto ya. Vámonos. Cambio de posición. Igual está detrás de la mata esta, No la mata. ¿Es una mata o qué es? Vale, son dos. Mucho no me estoy escondiendo. Vale.
Se os pasa por venir aquí solitos, tíos. Pena, no seas tú de la información. Y usted estará diciendo, coño, ahora somos muy pocos, ¿eh? Y menos que lo vais a hacer. A ver si limpio toda esta parte, ¿eh? Tengo ahí cosita, que te la pegas. Ay. Suerte estás teniendo, ¿eh? Me voy a arriesgar un poco. Voy a desenchufar esto. Primero, vamos por parte. Vale, más pistas. Aquí no parece que haya muchas más cosas. Vamos para el otro almacén. Venga, vamos allá. Y ese es del 41 también. Bonus de experiencia. Esto. 42, 41.
deben de haberse ido. No se oye una mosca. Vamos a ir por allá y vamos a ir por el otro lado. Voy a cruzar, a ver si me puedo subir allí. No tiene pinta que sea aquí, Supongo que la caja estará arriba, ¿verdad? No me la vais a dejar abajo. Uf. Cuidado que por aquí estaba el grandullón, ¿eh? Uf. Valiente ráfaga que no me han escuchado. Hay más para arriba, ¿no? Sí. Que no tiene que quedar mucha gente, ¿eh? No te... Abrir bien los ojos.
Aquí no va a haber nada, porque en ese no había nada. En este primero tampoco. Estoy escuchando a alguien que no he marcado de antes, ¿eh? ¿No quieres cruzar o qué? Venga. Aquí no era, tío. Voy a asegurar más. Por aquí tampoco hay nada. ¡Oh! ¡Tan atento! ¡Tron hostil avistado! Coño, que me han visto. Veo a las tropas enemigas. Creo que he oído hablar de estos tíos. Son los que se llevaron la Skell. Me ha visto el dron, el cabrón. Que hay tres solo, ¿eh? Y alguien abajo, ¿eh? Por ahí se puede bajar. Por algún sitio. A ver si me puedo cargar a este. Aquí no hay nada. Bueno, sí, aquí hay una caja. Amigo. Tiene que haber un tunelillo por aquí. ¿Puede ser esta la información? Sería suyo, ¿eh? ¿Cómo sería? No, no creo. Objetivo armar, fogonazo de cinto, no. Dame el revivac.
ver qué bug es. What? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? ¿Este? Es que esto no puede ser. Esto de aquí no puede ser. Y aquí no se puede entrar. Esto está chapado. Vamos a ver esta. Me ha entrado el hipo y todo, ¿eh? Estoy por coger el avión, ¿eh? Está guapo. Pero aquí hay una puta mierda. Igual me voy en helicóptero, ¿eh? Si lo guardan ellos. Igual me voy en helicóptero. Porque ese es muy denso. A ver. Va por el dinero. Aquí no hay ni información ni hostias. Así que vámonos. Por darme un paseíto, ¿eh? En el helicóptero. Ah, mira. Vamos, corre. Dios, pedazo bicho, tío. Pedazo bicho. Qué guapísimo, tío. Qué guapísimo. Mira, ahí me dejaba algo. Paso. Oh my god. Este no dispara, lo de los lados, pero tiene las dos torretillas al lado. Está guapísima también la isla esta, ¿eh? Me molaría estar aquí ya. Os robé uno y os traigo otro mejor. Hostia, pensaba que estaba todavía... ¿Qué te parece? Voy a hablar con la tía otra vez. ¿Crees que estaré mejor? Se no se cansa de cortar troncos, tío. Se dice que un puñado de drones han atacado unos civiles. Voy a hablar contigo otra vez, guapa. Han acribillado a varios de mis amigos. Están hechos. Haruhi, Haruhito. Reunión, nueva misión. Misión secundaria. Habla con Haruhi, hijo. Pues venga.
Presiento que hay una oferta de trabajo. Luchamos contra la corriente. Cada día que no hacemos nada, Sentinel se hace más fuerte. Eso no puedo negarlo. Hemos sabido de un camión lleno de hardware y electrónica. La clase de cosas que nos ayudarían a igualar la lucha. Podríamos mejorar nuestros sabotajes. Volar cosas. Escúchate. Hace muy poco no erais más que críos jugando a los soldados en el bosque. Y ahora somos los únicos que prestan atención. Sentinel va a caer. ¿Qué más da? ¿Cómo suceda? Vale. Conseguiré el camión. Gracias. Pero ten cuidado. No va a ser fácil. ¿Hicieron algo? ¿Una vez pensaste que lucharías en una guerra de guerrillas? Vale. Espérate. Vamos a hablar un poquito más, que después... discusión. ¿Qué es esto de recompensas de batalla? Bueno, no. Acerca de un lugar... cercanía a un lugar reciclado. ¿No te preocupa que haya tanta gente moviéndose por el parque industrial de ahí? Lo digo porque estáis muy cerca. Los únicos humanos en kilómetros a la redonda son un puñado de despojos de Sentinel, seguramente trasladados como castigo, y que pasan el día quejándose del aburrimiento. No son demasiado listos, y como los demás, creen que no hay nada interesante en las Islas del Viento. Y dejamos que lo crean. Podríamos ir y venir en los cargueros día tras día, y lo único que nos perseguiría sería el mal olor. Che, qué chulilla es, ¿no? ¿Algún consejo para luchar en el mundo 2.0? Aquí el juego consiste en acabar con sus drones más deprisa de lo que ellos los lanzan. Es una putada, por eso llevamos inhibidores que neutralizan drones activos o vehículos cercanos, al menos temporalmente. Otra opción sería pactar con el diablo y usar drones de disparo sincronizado para acabar con ciertos objetivos. ¿Disparo sincronizado? Pero solo atacan a los humanos, no disparan a otros drones. También hay una variante del dron legión, los del enjambre de drones. Son pequeñas armas voladoras que apuntan en cualquier dirección y esperan una señal para ejecutar al objetivo. ¿Tenéis alguno por aquí? Que va, solemos dejarlos en paz. Digamos que va en contra del... No me quieren dar uno. Queremos ser. A mí me suena que son un arma sin más. Si te apetece, puedes sacar los recién hechos de los laboratorios de Skelltech o las líneas de montaje. Incluso algunas empresas los tienen. Y ahora que lo pienso, el Centro Omega debería tener un montón. Vale, tío. Te veo luego, Aruji. No, si te veo yo antes, Brigada Brutal. Me has copiado la frase, que... guapa, ¿eh? Estamos... Espérate, ¿tienes ahí otra? Noma, ¿sabes algo sobre seguridad de datos? Ya me iba. Algo, ¿por qué? Uno de los jefes de sección de Sentinel, Mark Meridian, se ha hecho con un algoritmo de Skell que analiza patrones en móviles, emails y redes sociales. Seguro que hay información de importancia ahí. Sí. El algoritmo aprovecha debilidades online. Cuando lo verifiquen podrán subirlo a la nube y todo el mundo en Sentinel tendrá acceso a él. Con esa información Meridian podrá ir a por agentes proscritos y sus familias. ¿Y qué pinto yo en todo esto? Meridian se reunirá hoy con sus tres tenientes para verificar la información y poner en marcha el algoritmo. Esperaba que pudieras detenerlos. No me dedico a matar para ti. Ya lo sé, pero escucha, Meridian y sus hombres no tienen piedad. Con esta información no solo estarán en peligro los proscritos, sino todos sus seres queridos. Vale, vale, veré qué puedo hacer. Si me lo dices así, los mataré por ti. Han visto a uno de sus matones, Sullivan Blake, en la zona este de la provincia de la Montaña de Buena Esperanza. Está al norte de las Tierras de los Olvidados. El puesto avanzado Comadreja Roja está allí. Cuando des con él, te llevará hasta los demás. Eso haré. Por cierto, no sabrías dónde es el almacén ese, ¿no? Han acribillado a varios de mis amigos. Están hechos polvo. ¿Hicieron algo para provocarle tus cosas? No, solo se ocupaban de sus asuntos. Estaban tirando la puta basura, por el amor de Dios. Es horrible vivir con miedo. Aquí no hay nada, ¿no? Información. What the fuck? Tú. Hola. Hola, guapo. No voy a hacerte daño. Venga. No sabrás dónde puedo localizar este sitio. Sé dónde puedes encontrar aquello que buscas. Te lo agradezco. Adiós. A ver. A ver qué vivac me ha alzado. Este de acá. ¿No estará el puto almacén? No.
tiene mosqueado esto, de no encontrar este. No creo que sea esto, o es... Es que... Sí, tiene que estar aquí. A ver, es un puto barco. Al este de la provincia. Pero tío, esto no es el este. No puede ser. Ya no me fío. Puede ser esto. Tiene pinta, ¿eh? Me voy a venir para acá. Tengo que dar con eso. Es que ya se me ha puesto... Se me ha cruzado, o sea... Lo tengo que encontrar. Es una puta isla, o sea, tiene que estar ahí. Y al lado del agua. Aquí, me cago. Póntelo. ¿Dónde? Aquí. No creo que sea esto. No, no. Ay, 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 que me ha dado por ponerme de pie, mira. Vamos a mirarnos esto que tengo aquí. Otro chalequillo. Bonus de experiencia y residencia en fusión de energía. No, esta experiencia. Armas. ¿25 solo, tío? ¿Hola más? Hostia, tengo un montón. Tengo que ir allí y desmontar armas como un jabato, tío. Sigilo. Va a ser que sí. Ey, 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 ey. Vamos. Corre, corre, amiguito, corre, corre. Porque los he escuchado, ¿eh? No quiere decir que no estén por aquí. ¿Se ve un dron ahí o no? No. Cuidado. Sí, sí que hay un dron. ¿Dónde coño está el dron, tío? Ah, no, pero está... El dron está muy abajo. Vale, vale, vale. No, pero está viniendo. ¡Guau! ¡Viene un coche! ¡Guau! ¡Tírate! Han parado ahí mal acojonados los cabrones. Madre, venga. Al dron este me lo cargaré, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Muy transitado esto, ¿eh? ¿Me vais a dejar matarlos? Mira. Ni os ha dolido.
Vale, que no hay nada. Hay información. Bueno, se ha bugueado esto. Me voy a tener que llevar a que sí. ¿Cómo me lo llevo? Con la F. Vale. Se te va la olla. Así no puedo. Así tampoco. Ya estamos. ¿En serio que no voy a poder? A este me lo podría llevar. Que me va a venir un puto coche. Ese cuerpo, no. Va, me voy. Pues no lo cojo. ¿No quieres que lo coja? Pues no lo cojo, tío. Ya está. Y así puedo soltar el dron. Venga. Igual no es aquí tampoco, ¿eh? Hombre, podría ser la barquita esa, no sé. Ya lo dudo. Ojalá sea esto. Hey, alguien. ¿Qué haces ahí detrás de la pared, cabrón? Vale. A ver, cositas hay. Interesantes.
Me tengo que acercar. Bueno, primero voy a ir a por el maletín este. Puerto Emelus. Es un puerto. Dios. Ah, venga. Coño, que eres un soldado, tío. Tira para adelante. Para de tropezarte, tío. La boina del 50. Bonos de experiencia. No. Bueno, ya llevo la boina ahí puesta. Prefiero que me dé bonos de experiencia. ¿Qué has cogido? Estás cogiendo cosas donde no las hay, tío. Menos mal. Vivac. Nice. Thank you. No, por aquí no. Vamos por aquí. ¿Qué es esto de información? Ah, lo de la información es allá arriba, pero es que no... No la puedo coger, cabrones. No habrá nada, ¿no? Por aquí abajo. Lástima. Tú tienes pinta de ser el primero, ¿eh? Eso tiene información. No, vayas para allá, tío. Me voy a cargar de la información. Bueno, todos tienen mucha información. Si hay alguno que haga el caminito. No parece, ¿eh? Hombre, este me lo podría cargar, pero creo que lo verían los de fuera. Lo voy a cargar. Qué pena que no hayas caído en el agua. Ahí hay un franco y allá hay otro. Pero este no lo veo, tío. Mierda, ya lo han visto. Mierda.
Están alerta, pero no saben que he sido yo. Nice. Hay muchos con información, ¿eh? Qué guapada, tío. Si es que estoy flipando, tío. Entre el sonido y esto, estoy flipando todavía. Venga, rellena. Aquí no escalas, ¿no? ¿Aquí sí? Guau, cuidado. No vais a tirar de los tiros con este, con esta tormenta, eh. Cuidado que ahora se están moviendo a su sitio. ¿Yo puedo pasar por aquí? No. Ahí hay uno que no lo había visto antes, eh. Muy buena idea. Vamos a pasar al otro lado.
más por mi sector. Sí, mi sector está despejado. Deben de haberse ido. No se oye una mosca. Demasiado fácil. Mantened los ojos abiertos. ¿Han visto algo? No os descuidéis ni un momento. Oscuro. No sé dónde está. Será mejor que eche un vistazo. Mira para acá. Que va a venir toda la trupe para acá, eh. Que si pego un tiro me van a escuchar. Súmate. Bueno, ahora se tendrían que ir, la verdad. Venga. Venga para casa todos.
Ay, mierda. Lo has librado, men. Que no os cojan con la guardia baja. Deben de haberse ido. No sé. La pregunta es, ¿sabe dónde lo ha disparado? ¿O simplemente que le ha disparado? ¡Apuesto enemigo! ¡Nos atacan! Vale, recibido. Hora de acabar con el enemigo. No, no lo sabe, no lo sabe. Dos menos. ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Recibido! ¡Hora de ganarse el sueldo! Pues sí que se lo ha ganado, sí. Yo también me lo estoy ganando, ¿eh? Desactivar esto ahora. Creo que está despejado por aquí. Y también está todo despejado. Como alguien venga por aquí, preocupan esos dos que van dando la vuelta. Todo bien por aquí, estamos a salvo. No, están ahí fuera. Tienen que estar.
A ver, Zaza. Se moría, ¿eh? Está despejado. Mierda. Atentos. Por este lado tampoco hay nadie. ¡Vigilad! Estoy mirando, tío, pero no veo nada. Puede que estén intentando engañarnos para que bajemos la guardia. Intentar cargar a todos los que no tengan información. Váyate. Te iba a chivar. Bueno, ese va a encontrar gente. Mierda. Y por este lado. Un poquito. Se van a alertar, porque se van a alertar. A ver si viene ese para acá. Pasa que no. Lo de información al cuerpo. Porque si le doy la cabeza. Creo que ha pasado todo. Venga, tío. Puede que sigan ahí fuera. Dime que te has metido dentro.
Me voy a subir aquí. A este sí que lo tendría que matar, ¿eh? Voy a seguir buscando, pero creo que ha pasado todo. Pero el de arriba me va a escuchar. No hay actividad por aquí. Aquí tampoco hay nadie. Seguid buscando. Me dan tiempo a subir arriba. Mierda. No quedan hostiles en mi sector. Mi sector también está despejado. Cuidado, podrían seguir cerca. Alerta, puede pasar cualquier cosa. No me van a dejar, eh. Buscando, pero no hay nada. Había buscando. ¿Mm? Que la información es de esta. Bueno. A ver. Ahora no hay nadie por aquí. Por aquí tampoco hay nada. ¿Dónde es? Tendría que cargarme este, bueno, dispararle. Voy a seguir buscando. Creo que ha pasado todo. No sé. A la que se vaya para allá. Otra vez, lo reviento ahí. Sí, pensaba que estaba subiendo las escaleras estas, ¿sabes? No quedan hostiles en mi sector. En mi sector no hay nada. Abrid bien los ojos. Venga, tío. Puede que sigan ahí fuera. Ahora no hay nadie por aquí. Uy, uy, uy. Esto tiene un bug de coger cosas importante. No tengo una mierda aquí tampoco. Abrid los ojos. Lo van a ver. Sigo buscando, pero no hay nada. No sé, vamos a seguir vigilando. Puede que sigan ahí fuera. A ver si puedo matar al grandullón ahora. No. No quedan hostiles en mi sector. En mi sector no hay nada. Voy a seguir buscando. Creo que ha pasado todo. Vamos a intentar que no os pillen desprevenidos. Está ahí muerto en medio, nadie lo ve, ¿eh? Sigo buscando. Igual a este lo puedo matar. El que seguir buscando ha sido demasiado fácil. Ahora no hay nadie. No hay nada más por mi lado. Mi lado también está tranquilo, atentos. Voy a tener que liar ya aquí, ¿eh? Bueno, aquí. Nada por aquí. Estamos a salvo.
Déjame dispararle por aquí, tío. Pero déjame dispararle por algún lado. La cabeza no quiero. Creo que ha pasado todo. No sé, tío. Vamos a seguir buscando. No quedan hostiles en mi sector. En mi sector no hay nada. Abrir. Vale. Casi. Pero ese está vivo. Es que creo que queda ese solo. Contacto, tenemos compañía. Sería la torreta, vale, sí, es la torreta la que está. Vale, tranquilo. No, no veo que haya más gente. No sé si, si le tiro de esto me va a reventar aquí en la cara. O sea. No te mueras, tío. A que se vaya el aviso, tío. No te mueras, por favor. Sé fuerte. Sé fuerte. ¿Este está también jodido o...? Están los dos jodidos, ¿no? Vale. Así se va. Así se va la visa, tío. Es que la que llevo es la que me gusta. Y pega más. ¿Y aquí qué? Tengo dos, ¿eh? Aquí son cuatro. Yo tengo este, tío. Carga esta ventaja para conseguir el efecto. ¿Vale? ¿Y este dron qué hace? Ah, menos 50% del tiempo. O sea que los drones estos guapos. Bueno, me voy a tener que coger uno de aquí para que me dé acceso a esto. Esto... Añade iconos en tu minimapa que indican los recursos cercanos que puedes recoger. Igual este, yo creo que estas son pasivas. Vale, y ahora tengo estas aquí. Ahí está. Velocidad, mierda. Visiones de dron. No está mal. Zona de marcación. O alcance del dron. Visiones está bien.
Como un trueno. ¿Qué quieres que te diga, eh? A ver. Más precisión. Hombre, estas me las iré cogiendo, pero... Venga, me voy a coger una de estas para ver qué hay aquí. Esta la tengo. Esta ventaja. Marcación automática. Carga de ventaja para conseguir el efecto. Más 80% de sigilo. Vale, pero... lo tengo que cargar. La voy a coger. La voy a coger. Vale, y esto es el soplete. Carga de ventaja. Bueno, venga. Vamos ya a la misión, tío, porque... Ah, ¿por qué me he venido aquí? Porque quería hacer esto. Cambiar. Cógelo. Nos ponemos de pie. Bueno, elegimos. No sé si me va a dar en... Ponte de pie del todo. No sé si me va a dar... Como me dé en la barandilla, estoy muerto. Vale, nice. Que no le da. A ver si desde aquí arriba igual me engatilla, ¿eh? Pero me lo tengo que cargar porque... Hostia puta. No sé si habrá más gente. Mierda. Se me van a morir estos, tío. Ahora, tío. Gracias a Dios. Vamos, que tengo información. ¿Qué coge el coño? ¡Corre, que se me mueren! Ah, lleva el... Ahí estás. Dime dónde encontrar el cargamento de armas. No me mates. No sé nada más, lo juro. Vale. Ya me lo ha dicho, creo, ¿no? Este ya ha muerto. Era uno solo. Vale. Ya tengo todo esto limpito para mí. Menos mal, tío. Menos mal que 2 horas... Para que me diga dónde, tío. Para que después digan que es fácil, tío, ¿eh?
Bueno, el típico bocaza vendrá hecho arcade. Bueno, es arcade, pero fácil no. Venga. Pues vale, pues pistolón. Yo creo que esto lo tengo limpio. Lugar intrigante que explorar, pero tío, a ver si es que he ido para allí. Ah, no. Sí, ¿eh? Esto es donde estaba bugueado que no podía... A ver. Ah, bueno. Me sale amarillo porque no... Vale. Pantalones, 42, bonus de experiencia. Y bonus de experiencia más 5 del 48. Pues estos. Y botas del 47, velocidad, energía, sigilo. Y nada, pues me quedo con estas. Y ahora esto. Aquí tenemos esto, consultar. Arrendamiento durante 99 años. En 1948, el Pentágono decidió construir una de sus principales bases en el archipiélago de Aguroa para detener la expansión rusa en el Pacífico. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la población del archipiélago se había reducido a menos de 10.000 habitantes, con las minas de oro abandonadas y ballenas y focas de región exterminadas. Solamente quedaba la agricultura en este archipiélago, situado a 2.000 kilómetros de cualquier otro pedazo de tierra. La pequeña población de Aguroa cumplía uno de los criterios de selección de Pentágono. Para combatir el espionaje era preferible instalarse en las islas sin civiles. Por lo tanto, habría que expulsar a la población local. Una operación que parecía imposible si la población fuera más grande. En 1949 comenzaron las conversaciones con el gobierno británico. En 1953... esas negociaciones llegaron a su fin. Esa es la... Vale. Vale. Y aquí tengo... Ah, bueno, algo de lo que he cogido. ¿Qué era este? Vale. A ver, tía. Es que ahora no sé... Ah, bueno, que la tengo que tener encima porque la estoy siguiendo. Lo están preparando en la isla Sil. Está en el puerto de... Emelius. Está en el muelle entre dos compuertas. Aquí hay algo verde, vale. Vamos a cogerlo primero. Y ahora daremos el viaje para allá. Esto, los guantes de látex. Vale. En el lago Emilius.
Ah, en el puerto. Aeródromo. Base naval. Un puerto. Puerto que tiene que estar por aquí, no me jodas. Puerto de Emilius, está aquí. Está en el muelle entre dos compuertas. Si lo tengo aquí, tío. Está en el muelle entre dos compuertas. Que esto es el muelle. Y aquí, a ver. Entre dos compuertas. A ver si es la lanchita esta. ¿Qué es esto? No me digas que es esto. Está en el muelle entre dos compuertas. A ver, vamos a conducir, tío. Ah, amigo, vale, que está ahí, que está ahí. Creo que es eso, ¿eh? Venga, salgo por el otro lado. Ahí estás. Creo que, que es aquella barquita de allá. Pues esta mola más. ¿Qué quieres que te diga? ¡Vamos, que hacemos la misión! No me lo puedo creer. Es esta. ¿Robado queda? Cuidado, cuidado, helicóptero. Cuidado que ya lo hemos jodido, ¿eh? No, por ahí no. Por ahí no, mi amiguito. Por ahí no, y se me está acercando. Ah, vale, porque tengo que dar el rodeo. Venga, va, vamos. Lo jodido va a ser llegar. Tengo el... Vamos por aquí. Hay otro. ¿Me han detectado? Vale. ¿Estoy jodido? Sí. Yo creo que sí. No sé si me va... No creo que me alcance. No lo sé, ¿eh? No lo parece. Creo que lo estoy dejando milímetro a milímetro atrás, ¿eh? Vamos aquí. Qué guapo, tío, qué guapo, tío.
No sé si me va a pillar o no me va a pillar. Yo creo que no. No, calla. Yo creo que lo he perdido ya. ¿Por aquí? A ver, que si me sigue esto... No, no, está tirando para el otro lado. Digo, si me sigue esto va a descubrir dónde está lo... dónde estamos, ¿sabes? Nice, 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 nice. Que hable con... ¿No está aquí? ¿A que se me ha pirado la cabrona? Ah, no. Yo creo que está aquí, ¿eh? Hola, guapa. Ahí estamos. Pedid y se os dará. Guapita. Espero que no hayas tenido problemas. Nah, para nada. Un día más para la brigada brutal. Soy brutal de la hostia. Esto es... Oh, una pistola. Gracias. Nada, es un placer. Además, prácticamente lo tenían envuelto para regalo. Te hace tilín, Sí. Oye, ¿cómo se llama tu fuente? Ella. Sigrid. Espero que se libre de las consecuencias que esto tendrá. Es tu amiguita de verdad, ¿verdad? Así son las cosas. No hay nada que podamos hacer ahora. Espero que sea lo bastante inteligente como para esconder la cabeza. Tienes razón, Brigada Brutal. Gracias. Estaré por aquí. Llámame Bruti. Para los amigos. Recompensa de facción. Mirar tutorial. Ayudar a las diferentes comunidades te granjeará recompensas exclusivas. Desbloquea cada rango, requiere puntos de batalla. Cada temporada tiene 50 tipos que debes de completar. Tiquiti, tiquiti. Ah, vale, esto es la de facción. Ta, 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 ta. Hemos hecho esto. He conseguido las gafas y esto, creo, ¿no? Conseguir recompensa por 2. Conseguir todo. Sí. Nice. Nice. A ver, la duda es... Vale, me queda esto. Vale. Vale. Buah. Uf, me ha costado esta, ¿eh? O sea, 2 horas y 12 minutos. Más o menos, 2 horas y 10. Vamos a ver aquí. Los guantes están asquerosos.
Está muy guapo lo de la... de esto de facción también. Recompensa de batalla. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Vale, esto está... creo que la recompensa que me ha dado antes, ¿eh? Porque siempre hace lo mismo. Rango de batalla... ah. ¿Qué tiene más de uno o qué? También más, ¿eh? Misiones... mira, mira, mira. Rango de batalla alcanzado. Rango de batalla alcanzado por dos. Ver. Ah, vale. Esto es lo que he hecho. ¿Tienes más? Yo te pido, ¿eh? Como esté googleado esto, te las voy a pedir todas. No. No tiene más. Ahora no me quiere ver la pantalla. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. O sea, joder, tío. Es que estoy como un creo, de verdad. Es que me puto encanta. O sea, tengo unas ganas. A ver si lo puedo streamear ya, tío. Y que la gente lo pueda disfrutar también en directo. Y con una calidad que te cagas. Que me puto encanta, me puto encanta. Yo espero... el que me esté escuchando ahora, los masocas que me estáis escuchando ahora, que somos los masocas, somos una secta. Y somos especiales. Este es el sueño ya que me está llamando ya la cama. Espero que hayáis pasado un rato agradable, os haya gustado este capítulo. Y nos vamos a ver en el sexto, puede ser, o el séptimo, quién lo sabe. Si llevas la cuenta, tienes más memoria que yo. Seychelles.